operating system.
Iowa, peacefully separated into 40 or so independent city-states.
Es otro pedo. Oh, sí, oh, sí. Creo que ya estamos muy necesitados de fiesta, ¿no? Como para ya estar a estas andanzas con este, con estos BPMs tan, tan agresivos, ¿no? Pero cuéntales, Abraham, ¿qué tenemos el día de hoy como especial a la bandita que está aquí conectada? Híjole, la neta, tenemos dos especiales en este mismo programa, porque tenemos uno ya con el buen Ex-Avenger. Sí, no, y el otro, espérense, porque la neta vienen clavitos sabrosos de un buen disco que ya la neta está salido del horno. Y pues que vamos a deleitarnos también con eso. Así es, gente. Pues entonces, quédense en la transmisión, gente. Por favor, compártanla con mucha gente, con sus amigos, con toda la gente. Compartan esta transmisión, banda. Porque la neta, va a estar muy bueno este cotorreo. Porque, vamos a tener mucho Full On Night para toda la noche. Sí, la neta. Digo, a mí en lo personal, me encanta, me fascina el Full On Night. De hecho, varia banda no me dejará mentir que, pues antes, pues también estaba igual de sabroso, ¿no? Me hizo recordar también algunas fiestitas que ya pues, pasaron, que es a lo mejor no van a volver a salir, pero qué importa, ¿no? Sabemos que vendrán buenas fiestas y vendrán, la neta, esos artistas que estaban a lo mejor un poquito empolvados, es el momento de que saquen los clavos, ¿no? Así es, porque, bueno, como tú lo dices, ya es mucha gente se está animando porque, pues, no, es momento de ocio para mucha gente en este momento. O también no es momento también de aprovechar que, pues, está resurgiendo, ¿no? El género del full on y todo esto. Y, pues, ahorita es cuando hay que retomar ese momento, hay que renacer como el ave fénix, ¿no? Esta escena, y por eso estos artistas también suelen tomar, o bueno, suelen aventar estos un Unreleased, pero pues sí. Va a estar muy, muy, muy chingón, y como nos dice aquí el buen carnalito, a ver, yo lo estaba leyendo, el buen Andrés Timelapse, saludos. Saludotes. Acá él nos dice que ya les estaban cortando y que le cortamos el viaje con las rolas, ¿cómo hay que...? No, pero pues van a seguir más rolas, ¿no? Y ya de antemano saben que antes de terminar el programa, pues les aventamos ahí todos los clavos de lo que va a venir. Así es, banda, pues entonces, como ya les dijimos, quédense en la transmisión, tenemos mucha música buena, tenemos unas buenas entrevistas, carnales, ahí con unos productores muy chingones, para cualquier pregunta que tengan, pues ahí pongan en los comentarios para que se la preguntemos a estos carnales y pues se den grasa y se den fuego, ¿no? Sí, la neta, digo, hasta si de repente ven que le hace falta un poquito de motivación a algún productor, pues échenle ganas, ¿no? Anímenlo ahí dentro también del chat del streaming, porque pues, la banda también se motiva con ese rollo, ¿no? Sí, así es. Y aprovechando la pandemia, digo, la neta, mucha banda ha estado encerrada desde que empezó este rollo, pero pues qué mejor que la neta, los que son productores, pues que se den grasa, ¿no? Que saquen lo mejor. Así es, banda, y pues, qué mejor ustedes como fans de esta escena, carnales, como buenos ravers, pues, a huevo, ¿no? Hay que apoyar, hay que fomentar, ¿no? Hay que echarle las porras a estos carnales, a estos buenos productores para que regresen o retomen el psytrance a lo que debe de ser, ¿no? Como lo tomaban antes, ¿no? Seriamente y pues con esa nostalgia y ese corazón y pues ahora con el profesionalismo y el estudio, ¿no? Que ya tan sí. A muchos productores a tantos años ya con estudio y pues sí se han destacado y qué mejor que saquen su 2.0 en esta escena psicodélica, ¿no? Pues ya estamos ahora sí, banda, para que se den grasa y pues saluden al buen Ex-Avenger, que lo tenemos ya en línea. Saludos, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Buenas noches, buena luna. Uy, que apenas todavía no me escucha. Y ahora sí, ¿todo bien? ¿Me escuchas? Listo, listo. Saludos, buen Fernando, acá Ex-Avenger. Ahora sí, ¿todo bien? ¿A huevo? ¿El audio va? Ahí está conectando el audio, carnales, ahí... Cualquier pregunta que le quieran decir a nuestro carnal Ex-Avenger, pues ahí ya se la saben en los comentarios para que todo fluya, carnales.
Ahora sí, todo bien, hermano. Creo que se frició un poquito. Creo que todavía no, carnal. Pues ahí vamos saludando a la bandita que está aquí en el streaming, carnales. Ahí el buen BPR Robles, Samuel Barrón, Alan Enrique. Sammy Barrón, saludos, brother. Ahora sí, ¿todo bien? Todo chido. Chingón, ahora eso es todo. Ahí está, ¿Qué ahí onda? está. ¿Cómo están? Chingón, chingón, aquí felices, emocionados y pues entusiasmados aquí de que estés con nosotros en una entrevista, carnal, porque pues estás con todo, carnal. Gracias, gracias. Gracias por la invitación, la verdad. Oye, Fer, la neta, digo, antes de empezar con la entrevista, antes de empezar a platicar contigo, pues ya estuvimos poniéndole ahí varias de tus rolitas a la banda. Creo que la neta, la banda está demasiado emocionada, tiene ahora sí ese éxtasis de volver a escuchar a Ex-Avenger en un line-up, verlo tocando en vivo, ¿no? Sí, claro, ya es lo que se espera y es algo que creo que muchos estamos esperando que ya termine todo esto para ir a los festivales, echar allá, bailar con la pezuña. Así es. Está cabrón porque ya hace mucho tiempo que necesitamos este tipo de escena, de atmósfera psicodélica ya. Lo necesitamos y lo anhelamos, carnal, porque sí está rudo. Sí, ya. Necesario, justo y necesario. Oye, mi estimado Fer, ¿me escuchas? Paco Saavedra aquí. ¿No me vas a ver? ¿Dónde? Porque Sí, Paco, te escucho. no cabemos ahí en la cámara, porque yo estoy muy, muy obeso, cabrón. Pero gracias por estar aquí conectado, mi estimado Fer. La Gracias a neta, ustedes, gracias, gracias. un gustazo, carnal, que estés aquí. Definitivamente, un gustazo. Hay un chingo de gente. Si te pones a leer los comentarios, no sé si empezaste a leer desde que empezó el programa. Puta, güey, ¿y dónde está el Fer? ¿Y qué pedo con el Fer? Y hace mucho que no escucho al Fer. ¿Qué onda con Fer? ¿Qué trae nuevo Fer? Y pues Pues aquí sabemos que traes andamos. Titan, ¿no? Pues la gente te sigue buscando bien cabrón, Fer, ¿dónde estabas? Pues mira, te voy a contar lo que pasó. Hace alrededor de, ¿qué será? Año, año y medio, o casi 2 años. Me retiré un poco de la música por cuestiones personales, otros proyectos. Dije, ya llevo mucho tiempo en lo mismo. Quisiera, no sé, darle un giro a todo lo que estoy haciendo. Eso no significa que voy a dejar de hacer música, por supuesto que no. Eso es algo que una vez que lo empiezas es un vicio, o sea, es algo necesario. Una vez que lo empiezas no lo puedes dejar. Creo que nos pasa a todos, incluso quienes fuimos DJ, quienes somos productores, quienes somos oyentes, quienes somos el público, porque no nada más somos artistas, también somos oyentes, somos amigos, somos fan de otros productores. Yo me considero fan de muchos y más de aquí de México, que siento que hay muchísimo potencial, hay muchísimo, muchísimo potencial. Y no lo sé, llegó un tiempo en que decidí apartarme un poco por cuestiones personales, pero eso no significa que no voy a regresar a la escena. De hecho, tengo pensado volver a retomar las riendas de mis proyectos pasados, porque hubieron varios que no terminé. Tenía algunos asuntos pendientes con Eric, Stereopanic, con otros amigos. Entonces, eso es spoiler por ahí. Pero, Uy, alerta de spoiler. alerta de spoiler. Pero, digo, no voy a entrar mucho en detalles, pero sí es probable que el próximo año ya regrese con nuevo material. Y esto que sacamos hace poco, pues fue como que el fin de una etapa para entrar a una nueva. Porque después de todo esto hubieron muchos cambios, van a haber muchísimos cambios, pero eso no significa que no se conserve la misma calidad, va a haber el mismo contenido y bueno, ¿qué les digo? O sea, va a haber mucho, mucho el próximo año. Wow, pues ya estamos esperando, ¿no? Que llegue ese contenido nuevo para todos desgastar y romper la chancla, porque pues ya, como ya le hemos dicho. Claro, muchísimo. Dígame.
Saludos a todos. De hecho, aquí estoy viendo los comentarios y la verdad es que sí. Pues sí, hay bastante gente, ¿eh? No pensé que la reacción fuera así, pero ya ves. Y se agradece. Muchas gracias a todos, de verdad. Tenía tiempo desaparecido, pero pues aquí andamos. Oye, Fer, aprovechando, digo, ya entrando pues en confianza, ¿no? Estaría chido saber qué es neta lo más raro que te ha pasado mientras has estado tocando o en el backstage. Uy, brother. Híjole, ¿por dónde empiezo? Mira, te voy a contar. Experiencias han habido muchísimas. La verdad es que esto es algo que te deja muy buenas experiencias, pero no todo es miel sobre hojuelas. También hay experiencias así muy raras, experiencias malas. Bueno, que no consideras malas, pero sí son como que algo que no te esperabas que iba a pasar. Una de las cosas más raras que me ha pasado, raras, porque esto sí es raro. Estaba tocando, creo que fue en Veracruz, no me acuerdo si fue en Veracruz o Tabasco, creo que fue Veracruz. Bueno, se subió un tipo atrás, bueno, ese es típico que siempre estás tocando y se te acerca la gente, ¿no? Y hay gente que se queda atrás de ti, hay gente del stage, pero no te, o sea, como hay tanta gente, no sabes realmente si es parte ya de la organización o no. Y era un festival medianamente grande, entonces pues yo pensé que era una persona del stage. Entonces, ¿qué pasó? Yo tenía mi mochila, yo tenía todo y me dijo, brother, voy a mover tus cosas porque veo que te están estorbando. Simón, está bien, no pasa nada. Agarra mi mochila. O sea, fue la cosa más fácil que el cabrón pudo haber hecho. Agarró mis cosas, se las llevó y me dice, te lo voy a llevar acá, no te preocupes, no pasa nada. ¿Qué pasó? Terminé de tocar y ya no encontraba la mochila. Y no encontraba al güey, y yo, no mames, güey, y mis cosas, y ya tenía mis, o sea, tenía todo, tenía mi boleto de regreso, tenía mi ropa, tenía muchas cosas, y dije, híjole, ¿y ahora qué? Y yo con el organizador, oye, güey, ¿no viste este y este? Y me dice, no, güey, o sea, ni lo conozco, no sé de quién estás hablando, no sé. Y el chiste es que la organización estuvo busque, 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 busque. Y al final dije, bueno, ya me robaron, ya ni modo. ¿Qué pasó? Que después de dar dos vueltas, 2 horas dando vueltas y buscando a ver quién lo tenía, resulta que vi un güey en donde estaban las aguas que decía, güey, te estaba esperando, te voy a dar tu mochila. Y yo, no mames, cabrón, ¿por qué no me dijiste? O sea, ¿por qué no te me acercaste cuando terminé de tocar? Y yo, créeme que ese fue un susto que me llevé. Pero se me hizo raro, se me hizo muy raro porque dije, muy fácilmente me lo pude haber robado. Y no, o sea, el tipo se esperó y de hecho al final me dijo, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y le dije, yo no sabía si decirle sí, güey, o no mames, mi mochila. Pero al final, pues, no pasó mayores. Oye, pero la neta corriste con suerte, porque de haber sido otra persona, Sí, se qué queda con todos los loco. clavos que traes ahí Pero no me, fíjate que no me salvé, No, porque ya me han robado, me robaron un sintetizador en un avión, me robaron una mochila, en el aeropuerto igual me robaron, o sea, yo, es que eso creo que a todos los productores les ha pasado, a todos los DJs, sí. que en algún momento te roban algo, incluso ya sea, no sé, lo que sea, algo básico y te lo roban. Y dices, oye, ¿cómo? Pero yo creo que ya estás preparado para eso. Una vez que te pasa, dices, yo sé que me va a volver a pasar, pero tengo que ser más cuidadoso, tengo que, no sé, ya como que te vas formando en el camino, ¿no? Oye, Fer, si de repente cuando te están ahí revisando tus cosas, y ahí se les antoja el perfumito y ya te lo quieren hasta quitar. Sí, eso es algo muy feo que te pasaba también. Bueno, yo soy muy despistado y me ha pasado mucho de que, ah, me voy a llevar mi perfume, o me voy a llevar un desodorante, o me voy a llevar tal cosa. Y en el aeropuerto, pues siempre te lo revisan. Y no me pasó una vez, me pasó muchas. También me pasaron cosas muy feas, como por ejemplo, aparte de que me robaron, que eso es bastante malo, me tocó ver, pues, la delincuencia organizada en un evento. O sea, me tocó ver a gente que llegó con armas, me llegaron a encañonar una vez, bueno, como 2, 3 veces. Pleitos que ves en las fiestas, que ya se peleó con este, que alguien ya se con una navaja, que tal cosa. O sea, sí, mucha gente piensa, no, pues la vida de estos güeyes pues está chida, o sea, van por ellos al aeropuerto, no pasa nada, te llevan al hotel, te llevan al evento, tocas y te regresas. Pero muchas veces no fue así, muchas veces fue de, güey, no te pude conseguir hotel,
Pero no hay pedo, güey. Puedes dormir abajo del escenario y tú, ¿qué pedo, no? Y dices, ok, está bien, güey, no voy a estar mucho tiempo, pero pues igual estás con ese miedo de que no estoy pues, en mis territorios, estoy en otro lado, no conozco a nadie. Eso fue al principio. Al principio no te voy a decir que no. Yo era muy miedoso, me daba mucho miedo salir porque dije, no conozco a nadie. O sea, cualquier cosa me puede pasar. Pero como te decía, a lo largo del camino te vas formando, vas conociendo gente. La verdad es que conocí muchísima gente que aprecio mucho todavía. Es gente que son amigos que son para siempre. Son amigos que comparten algo contigo y eso es muy difícil de que se quite. Amigos productores, amigos DJs, amigos productores de eventos. O sea, eso es algo que siempre voy a estar agradecido. Siempre, siempre, siempre. Totalmente, es una familia como quien dice, ¿no? Y pues ahí tenemos el buen Edgar. Saludos, hermano, ¿qué onda? Ahí está pendiente desde hace ratote ya quemándose el cotorreo, ¿verdad? Edgar acá, Visionary. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Saluda a la banda, hermano. Oh, saludos. Escuchando al Fer. Huevísimo. ¿Qué onda, Pues ahí viejo? estamos, carnales. Pues cualquier pregunta que tengan a ambos artistas, carnales, ahí dense grasa en los comentarios. Por ahí nos dicen, a ver, yo aquí había una pregunta. Nos dice Yaralin Uk, a Fer, nos dice, ¿cuál es tu track favorito y por qué? Uy, hay varios, varios. Eso es una pregunta bastante extensa, porque precisamente tenía esa plática con un amigo productor que me decía, es que es muy difícil ponerle un favorito, ponerte un favorito entre tus rolas, porque como les dedicaste tanto tiempo en hacerlas, todas te gustan, todas son de que es que este es mi track y me gusta y vas en la calle, eso está muy padre, que vas en la calle y lo escuchas y dices, mira, ese es mi track, yo lo hice, o sea, te emociona. Pero uno de los tracks, el principal, diría yo, fue el primero que hice, que se llamó Moonraker, realmente nunca salió, un track que básicamente para mí y algunos conocidos, le tomé mucho cariño, ¿por qué? Porque fue mi primer track. Y de ahí uno conocido, yo creo que es el de Bionic Arms, que salió creo que en el 2016. Y ese track me gustó mucho porque no se lo terminé en una sola noche. Y fue algo que ya traía en la cabeza. Simplemente lo plasmé y dije, esto es algo que siempre quise haber hecho y ya lo hice. Entonces le agarré ese cariño y fue como que uno de mis favoritos. Tiene su historia, ¿eh? Cada track tiene su historia, no están hechos a lo, no están Fíjate, hechos para otro. aprovechando que estás platicándonos que cada track tiene su historia. De hecho, acá también Melissa Marín nos pregunta, bueno, más bien te pregunta, ¿en qué te inspiras para producir tremendos tracks? Es que más que inspiración, yo le diría como es un reto, tú te pones un reto, porque tú tienes, cuando estás empezando en la producción, tú tienes mucha ambición, tú tienes muchos ánimos de seguir produciendo, de hacer música, etcétera. Pero llega un momento en que cuando ya lo sabes, te tienes que retar y tienes que decir, esto ya lo hice, esto ya lo sé hacer. Entonces ahí es cuando creces porque intentas hacer algo diferente y cada track pues tiene pues básicamente entre comillas su inspiración, pero también tiene como su planeación antes de. Entonces, pero también la imaginación tiene muchísimo que ver. Oye, ¿y ha habido rolas? Ya hace rato nos dijiste que sí hubo una, que no la sacaste de plano al público, ¿no? Pero Fue la primera. sí ha habido más canciones que te has reservado para ti, pero sí las has tocado en alguna fiesta. Bueno, tal vez haya gente que se identifique con esto. Cuando tú empiezas un proyecto, no empiezas uno. Empiezas como 40 y sacas dos de los 40. Los demás, algunos que mueren en el proceso, otros quedan a la mitad, otros de plano. O sea, yo tenía proyectos muy buenos. Tenía proyectos, un remix de, por ejemplo, de Ghost Rider, que hace progre. Íbamos a hacer como una mezcla entre progre y high-tech, la verdad. Bueno, no, que era más Nike, pero me gustaba la idea y la empecé, realmente llevaba como 4 minutos de track. Y lo dejé, no sé, llegó el momento en que me atoré, lo dejé y ese track
pasó a la historia, luego lo quise recuperar y ya no pude, pero bueno, son cositas que pasan. Pero sí, o sea, que no hayan salido a la luz y que ya haya tocado en alguna fiesta, sí, muchos, 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 pero ya ves. Eso es lo que hace único a Live, porque tú esperas ir a una fiesta y escuchar la rola que ya te sabes, pero si llegas y escuchas algo nuevo, algo diferente, dices, oye, pues eso está chingón, o sea, no lo había escuchado, ¿no? Yo esperaba, y obviamente pones una clásica y es bueno, ¿no? Pero pones algo nuevo y la gente dice, wow, eso está padre, yo no lo había escuchado. Sí, la neta, definitivamente, porque... Me ha pasado. Sí, a huevo. De repente escuchas una rolita nueva y dices, ¿qué pedo? Déjala, busco. A ver dónde la encuentro, pero tiene que ser mía esa rola. Y hasta buscas por bibliotecas y todo, y discografías y nada, carnal. Sí, la neta. Se ha pasado. Sí, sí, sí. Acá nos pregunta, bueno, nos dice el buen Van Huerta, a ex-Avenger, dice, fiesta que te arruinó la pandemia... ¿Alguna colaboración con algún perro portugués y artista favorito de la escena? Portugueses. Fíjate, tuve la oportunidad de ir a Portugal varias veces. Y una persona que aprecio mucho, que realmente me apoyó muchísimo, es Adolfo Usier, que tenía Ultravision Records, DNI. DNI, más bien. Y con él... teníamos, fíjate, hay tres productores con los que tengo un click muy fácil para hacer tracks. Uno de ellos es él, el segundo era Yana, Setcat, y el tercero es Aeropanic. Siento que con él siempre he trabajado muy bien, hemos llegado a hacer tracks que sale, es garantía. Y él me lo dijo una vez, entonces dije, tenemos esa facilidad de trabajar juntos. Porque también hay productores con los que... discutes mucho, que es de que, híjole, es que quítale esto, o es que eso no me gusta, es que a mí no me gusta lo que tú estás haciendo. Entonces hay mucho conflicto de interés. Y tener estas personas con las que te puedas acoplar y decir, sabes que me gusta eso, pero lo podemos mejorar, ahora el pichingón. Y ahí vas trabajando y al final pues llegas a lograr algo que no es completamente tuyo, pero tampoco es de la otra persona, simplemente es algo nuevo. Y eso es algo que nunca va a cansar de decirle a los productores, hagan algo nuevo, no hagan lo mismo, hagan algo nuevo, algo diferente, algo que llame la atención, porque pues, ahí es donde está el cambio. Pues, otra pregunta más, de Yaralien otra vez. Dice, ¿cómo fue que supiste que querías tocar Full On Night? ¿Te inspiró algún otro DJ en específico? Lo sabes cuando lo escuchas. Desde un inicio, cuando escuchas algo, te enamoras de eso y... una inspiración, lo que sí te puedo responder esto es una inspiración que tuve la oportunidad de platicar con él y aprender de él fue de Azak Syndrome. En su momento, cuando yo empecé, él estaba en su época pesada. Y a pesar de que estaba en un momento para él muy exitoso, nunca se portó chocante ni nada conmigo. Al contrario, siempre me apoyaba y me decía, pues empieza con esto. Trata de mover esto, cambia esto. Y ahí lo tomé mucho como inspiración. De hecho, muchos tracks míos iniciales tienen un aire a él porque yo me apoyaba de él. Yo decía, es que me gusta lo que él hace. Pero luego descubrí que habían más productores, que habían muchas más cosas y te vas formando poco a poco. Vas agarrando como que lo poquito de cada uno que te gusta y lo vas moldeando a tu manera. Y eso, así es como digo, formas tu propio estilo. Oye, mi estimado Fer, Paco otra vez. Mi estimada Fer, no manches, o sea, si le sigues el hilo a todos los comentarios, puta, güey, tienes una trayectoria bien cabrona, dicho, bueno, lo conocemos, claro está, pero la gente te sigue con madre, cabrón, ¿eh? Está muy chingón esto, muy, muy chingón. Sí, por ahí te mandan un chingo de saludos toda la banda y te recuerdan por ahí Abomination versus Avenger, pasado de verga, dice Franco Sánchez, Edgar, mándale saludos al Franco. El Franco. Oye, un saludo, hermano, donde me estés viendo. Con el Franco tengo una historia bien chistosa que no voy a contar por respeto a él, pero la pasamos muy chido esa noche. Dices, Cyber War con Stereo Panic, a huevo, Express Train con C-Cat. De hecho, preguntan, ¿cómo fue tu experiencia al realizar este track con la señorita C-Cat? Mira, con ella la historia es bastante larga, no la voy a contar toda. Nos conocimos por parte de un amigo. ¿Te enamoraste de ella? Era mi cotacha. Es mi amiga todavía. Realmente qué nunca chido, perdimos contacto, pero hubo un conflicto hace mucho tiempo con ella.
por temas personales. Pero a partir de ese conflicto, como que nos volvimos más amigos y empezamos a trabajar más. Y como comentaba, ya, con ella tenía un clic de hacer música muy fácil, porque se acoplaba lo que ella hacía con lo que yo hacía. Entonces, más que otra cosa que se pueda malinterpretar, siempre fuimos como que muy buenos colegas. Y eso es algo que tienes que respetar en este ambiente si quieres permanecer, porque respetar tu trabajo y el de los demás, porque si no, si lo ves como un juego, pues no tiene caso, ¿sabes? Sí, sí, totalmente, un profesionalismo ante todo, como debe de ser, ¿no? Efectivamente. Sí, igual nos comenta acá el buen Franco Sánchez, dice, Fer, un saludo a mi hermano El Bocho que anda viendo el directo, y nos dice Yuset, que si alguna vez te has visto tentado a cambiar a de algún otro género como los otros DJs y productores. Creo que hay un punto de quiebre entre querer hacer otra cosa y tener el gusto por todos los géneros. Porque yo, por ejemplo, tengo un gusto, tú revisas mi celular y tengo un reggaetón, cumbia, banda, te tengo de todo, cabrón, la verdad, porque no se trata de discriminar la música ni politizarla, se trata de apreciar. Cuando tú tienes ese aprecio por la música, el género que sea, estoy hablando de lo que sea, agarras eso que te decía hace rato, una pieza de cada parte, de cada género, y por ejemplo, yo usaba mucho percusiones, bueno, uso mucho percusiones en mis tracks, y percusiones muy variadas, entonces escucho la salsa, escucho algún tipo de género que tenga muchos instrumentos. Y me doy cuenta que puedo sacar de ahí ciertas cositas y ponerlas en un track y va a sonar bien, porque es algo que tiene ritmo. Y pues prácticamente es eso. Es no tener un género en específico, un favorito sí, pero no en específico para hacer música. Puedes hacer lo que quieras y te expandes. De hecho, tiene proyectos de full on, no de progre, que no terminé, que está pendiente por terminar. Y sí, el de Xavier, que ese es el que nunca voy a dejar. A huevo, pues, a huevísimo. Qué bueno escuchar eso. Totalmente válido, ¿no? El punto y el comentario del buen Fer, porque pues es profesionalismo al 100%, ¿no, carnales? Y es 100% artista y productor al mil, cabrón. Oye, Fer. Perdón, sí. Disculpa que te interrumpa, Paco, otra vez. Oye, Fer, te voy a hacer una pregunta bien ruda. ¿En algún momento has pensado tirar la toalla? Llegó un momento en que sí, pero más que por situación personal fue porque fue una racha muy mala que pasé en la música, pero no te estoy hablando de hace poco, te hablo de hace como 10 años. Yo en esto empecé hace 14 años, cuando tenía 16, ahora tengo 30, ya estoy bien. 30, 16, empecé a los 16, como por a los 20, iba a tirar la toalla, dije, no tengo fechas, nadie me conoce, o sea, estoy haciendo lo que me gusta, pero no estoy avanzando, y me empecé como a frustrar un poco, y dije, no va a salir. Sin embargo, no me esperé que en el año donde ya pensaba tirar la toalla, me iba a salir mi primer fecha internacional. Y dije, no mames, o sea, todo lo que ya había tirado, todo lo que ya había dicho, ya no va a pasar, o sea, ya, ¿para qué le pongo interés? ¿Para qué me desgasto haciendo esto? Mi familia me decía, bueno, mi familia, mis padres siempre me apoyaron, eso nunca voy a decir que no, pero mi familia, mis primos, otras personas ajenas me decían, güey, ¿para qué haces eso? Nunca vas a llegar a nada. Y hubieron amigos que de verdad me dijeron eso de, eso está bien culero, güey, no vas a llegar a ningún lado. Y fue tan satisfactorio el momento en que me dijeron, güey, súbete al vuelo, te queremos sacar a tal fecha, todo pagado. Y desde ahí fue que, para arriba, fue el inicio del cambio. Ya ahí ya pensaste algo diferente, ya empezaste a digamos que a madurar un poquito dentro de lo que tú querías hacer, ¿no? Fíjate que sí, se estructuraron como que muchas ideas que tenía en la cabeza, porque entras en un conflicto en el de si continúo y abandono otras cosas o abandono lo que me gusta por hacer otras cosas. Digo, no tiene que ser drásticamente, pero en la música demanda mucho tiempo.
tienes que tener mucho tiempo para tener un buen contenido. Entonces, estaba en ese punto de quiebre entre lo hago o no lo hago. Al final decidí hacerlo y créeme que los resultados fueron los mejores. Cambió mi perspectiva, mi forma de pensar, a ser más positivo, a echarle más ganas de lo que estaba haciendo. Y la verdad, créeme que eso va a sonar como a tabú, pero bueno, a cliché más bien, pero echándole ganas, créeme que puedes, o sea, de que puedes, puedes. Definitivo. Totalmente. Otra más, otra más. Hoy por hoy tenemos al buen Ex Avenger fluyendo con Titan, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva de aquí a 5 años? De aquí 5 años, híjole. Eso sí está drástico para que veas. Pero de aquí a 5 años, es que realmente nunca me veo a futuro, porque si lo hago, siento que te fijas una meta que probablemente pueda llegar o pueda no llegar. Entonces, prefiero mantenerme donde estoy, sí planear lo que voy a hacer, porque sé que en el próximo año tengo que regresar con algo y algo nuevo, y no tiene que ser lo mismo que he estado haciendo. Sé que tengo que ponerme una meta, ponerme un reto para sacar algo nuevo, para competir, porque realmente te voy a ser sincero, en 5 años para acá salieron muchísimos productores, salió mucho talento, salió mucha gente, crecieron muchos, la verdad es que la escena se descontroló, se volvió gigantesca, en un momento llegó a ser muy, muy grande. Y eso, quieras o no, te intimida porque dices, híjole, no sé si estoy a la altura. Tú mismo te cuestionas, pero ese cuestionamiento es lo que te hace que no pierdas como que el ritmo de echarle ganas, los huevos, exactamente, de echarle caña, que dices, no, güey, si ese güey pudo, yo también puedo, cabrón. Oye, también Así nace. aprovechando eso, digo, ya que agarramos un poquito de vuelo, actualmente, ¿con qué DJ extranjero te gustaría, pues, aventarte, pues, hay un feat o un versus? Híjole, te voy a ser sincero, yo soy muy ambicioso. Y siempre, siempre, siempre mi tirada es irme con alguien grande. Y creo que en cierta parte lo he logrado. Llegué a tener conversaciones con, bueno, tengo el track de Skazi, el remix. En algún momento llegamos a hablar como en alguna colaboración. No llegamos a más por cuestiones de agenda de él. Pero siempre estoy como que viendo hacia arriba y con una persona que me encantaría, que sería un sueño poder trabajar con esa persona, sería Astrix, sin duda. Sin duda trabajar con él sería, digo, eso ya es muy ambicioso, eso ya es tirarle a, oye. Pero, bueno, esto es un comentario extra. Tuve la oportunidad de conocer a una persona que me dejó algo, me marcó de mi carrera y nunca se me va a olvidar. Lamentablemente ya falleció, fue Vansi. De los GMS, una persona que yo pensé que al hablarle iba a ser totalmente enajenado, decir, ¿sabes qué? Pues hola, y ya. Sin embargo, tuve una plática bastante, bastante profunda y la verdad es que nunca se me va a olvidar. Y desde ahí nace como que ese ímpetu de decir, quiero trabajar con personas de este nivel. Porque ahí es donde te das cuenta que ellos se organizan, que lo ven como un trabajo, que realmente proyectan sus ideas, que realmente planifican todo, pero al mismo tiempo viven con su imaginación, o sea, lo que quieren plasmar, te lo dicen, ¿sabes qué? Se me ocurre hacer tal cosa, lo tengo que escribir, lo tengo que hacer. Con ellos aprendí mucho, 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 y eso es lo que quiero empezar a proyectar para mis siguientes proyectos o para lo que venga en un futuro. Entonces, a ver qué sale. Pues lo más, oh, lo más, las mejores vibras, carnal, para que Gracias, Astrix hermano. te voltee a ver, carnal, y pues aplique y se haga un buen match. Pero nos dice el buen Achus Rodríguez, imaginémonos cosas chingonas. Ex Avenger versus Savage o Psilocybin Project. ¿Cómo ves ese comentario? Te digo, yo nunca estoy cerrado a nada. La verdad es que si alguien llega y me dice, güey, hagamos un verso, yo digo, ok, está bien, déjame escucharte y vamos a ver a qué nos podemos acomodar. Hay personas que sí me han dicho, sabes que podemos hacer un track, pero, y no es por mala onda, pero sí hay cosas que les hablas y te dicen, sabes que es que eso no lo sé hacer. Le digo, mira, brother, vamos a hacer esto. Te ayudo a que mejores
Y una vez que lo tengas, nos aventamos un buen track. Porque no se trata nada más, y eso siempre se lo dije a mis alumnos, a los que les di clases de producción, no se trata de aventarse a hacer lo primero que te llega a la mente. Tienes que tener cierta perspicacia para hacerlo. Tienes que tener, ¿cómo te diré? Lo que tú sabes, probablemente otra persona no lo sepa. Y hay cosas que otra persona sabe que tú no lo sabes. Hacer un versus es una de las formas más rápidas de aprender, de crecer. Sin embargo, cuando ya te tiras con una persona más experimentada, te puede llegar a intimidar o te puede llegar a poner muchas trabas porque hay cosas en las que no puedes avanzar que la otra persona ya avanzó. Y eso es lo que mucha gente no lo tomó como que muy bien. Cuando me escribían y me decían, oye, vamos a hacer un track, me lo mandaban y le decía, bro, hay cosas que tienes que mejorar. Sí lo podemos hacer, no estoy cerrado, pero yo te recomiendo que hagas esto y esto y esto, esto. Mucha gente se ofendió, mucha gente lo tomó en serio y realmente eso les ayudó mucho. Puede sonar algo, no sé, ambicioso, pero cuando le vas tirando a esos versos, por ejemplo, mira, un ejemplo muy claro, Alien. Alien empezó de versos en versos en versos en versos en versos. Sacó muchos tracks en versos y nadie se dio cuenta que se empezó a meter entre esas grietitas, por así decirlo, y su nombre empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y ahorita hablas de Alien y dicen, no mames, ese güey es un as para hacer música. Sí, Entonces, definitivamente. sí, hay que saber jugar con eso, saber jugar, o sea, llevarte bien con todos, pero también aportar. O sea, si tú vas a pedir algo, también tienes que dar, ¿sabes? Chingoncísimo y válido totalmente el punto, carnales. Así que tomen nota, carnales, para ahí quien sea algún productor que esté ahí viéndonos ahí en el streaming, carnales, ahí ya saben unos buenos tips del buen Fer, carnal, ex Avenger. La neta. Pues estaría chido irle dando también a que nos platicara al respecto de Titan, ¿no? El buen Fer. Así es, porque pues ya tiene ahí nuestro carnalito ahí ya ratillo. ¿Nos puedes platicar qué rollo con Titan? Claro que sí. Mira, la rola de Titan en realidad empezó, bueno, como todos los tracks, ¿no? Empiezas a picarle, iba saliendo algo y poco a poco te vas uniendo. Fue un track que me dio mucho trabajo. ¿Por qué? Porque le metí algo y me gustaba, pero después de un rato decía, no, es que no me gusta, suena feo, le voy a quitar esto. Y ese proyecto lo modifiqué muchas, muchas veces. Y era un proyecto que dije, lo voy a desechar. Me está quitando mucho tiempo, no va a funcionar. Yendo por la calle, empecé a escuchar una tonadita de ahí, afuera de una tienda. Y se me empezó a meter la tonadita en la cabeza. Y poco a poco, como que empecé a formarme la melodía. Y dije, ya lo tengo, ya lo tengo. Un día, 2 de la mañana, estaba durmiendo. Me levanté y dije, ya lo tengo en la cabeza. Prendes la computadora, te pones a picarle. Y ahí, hasta las 6 de la mañana, dije, ya lo tengo, ya está. Y ese track le dediqué mucho tiempo, pero creo que al final el resultado fue bueno. Y gracias. Y pues ahí está. Es nada más de echarle tantitas ganas. No, y digo, ya la banda se dio cuenta que cuando la inspiración llega, tienes que pegarle duro para sacar ahí lo que tienes de propósito, ¿no? Y Sí, al final se claro, nota no. porque la atmósfera de la canción es única y, ¿qué te digo? ¿Qué te dicen los carnales aquí tus fans es? Gracias, gracias. Pues estaría chido irnos con una rolita, ¿no? No sé qué te parezca si vamos con Titan precisamente. Así es, banda, pues sin más Perfecto. preámbulos, carnales, ya hay que desgastar la chancla, vayan haciendo espacio en la sala, carnales, porque hay que bailar ahora. Nos vamos con Titan, carnales, pero antes que La nos temática. vayamos, exacto, antes que nos vayamos con la rolita, Fer, te tenemos que platicar, te tenemos que decir cuál es nuestra temática acá en los jueves, si no es que nos has visto antes, ¿eh? Cada vez que nosotros nos vamos a corte, nosotros, Abraham y yo, nos decimos nos vamos, regresamos aquí en Just the Rapes
Y a ti, dicen... a ustedes, los invitados, les toca decir cultura psicodélica, ¿ok? Ok. Okay. Listo. Ya está, entonces, mandita, ya saben, vámonos con ese track para que le dancen un ratito. Y pues ya saben que estamos aquí en... Just the Rapes. Cultura psicodélica. Cultura psicodélica. Yeah, vámonos con Titan. Yeah.
Qué onda, bandita? Estamos de regreso acá en Just Rapes. Cultura psicodélica. Psicodélica. Ah, huevo, ¿eh? La neta, qué buena rola, qué buen track. Muy buen track para patear cerebros, carnal. Oye, pues hablando de patear cerebros, ahí el Vanguard ya estaba medio desquiciadón, ¿eh? Ya quería romperle su mandarina a no sé quién mientras escuchaba la rola. No, no, hermano, mejor baila y disfrútala. Es correcto, pero pues aquí ya tenemos en línea, carnales, al buen Edgar Visionary. Carnal, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Chingón. Chingón, chingón. Pues, saludo a la bandita, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué onda, bandita? ¿Está escuchando al Fer? ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? Lo quiero para un compilado. ¡Ay! ¡Ay, güey! Ojalá. Estaría chido, Edgar, que le platicaras a la banda cuánto tiempo llevas en esto de la escena raver en México. ¿A qué te dedicas actualmente? Pues en la escena llevo como desde el 2011, prácticamente como 9 años, no es mucho. Como a los... O sea, al 2014 ya fue que empecé a armar los primeros compilados. Y así como decía el Fer, cada track tiene su historia. Pues igual, cada compilado tiene su historia. Y hasta ahorita pues ya son 9. 9 y espero armar uno próximo también. Chingoncísimo, o sea, 9 compilaciones ya, o sea, ya tenemos historia, carnales, estaría muy chingón para poder escucharlos. ¿Alguna plataforma o a dónde podríamos adquirir estos compilados, carnal? Pues mira, la mayoría está en Spotify, también en Beatport. Hay unos que son gratis, de hecho, Neurotran. Creo que son como 2 nada más los que son gratuitos, que están en Neurotran. Y el resto, pues están en Spotify. Ahí los podrían encontrar. De hecho, ahora sí que hay para todos los gustos, porque me animé a hacer uno doble que fue en Full On Morning con Full On Night. Otro, de hecho sí, otro doble también que fue Full On Night con Darkseid. Y también hice uno de Psytrance, así un poquito relax de 143 BPM más o menos, 145, 140, para todos los gustos. Entonces, aprovechando compilaciones, ¿de qué artistas has hecho? Pues mira, te voy a platicar desde el comienzo. El primer compilado fueron uno de los que me alcancé a acordar, porque no recuerdo exactamente todos, pero sí, por ejemplo, he tenido a Tecno Project, Between, salió a Stereo Panic, a Digital Murder, a Glenn Franco, Concept Nemesis, a Alien con mi compa Louter, Excise. No, hombre, es que sí son medio complicados. Bueno, no complicados, pero para acordarme sí está medio difícil. Edgar, 1, 16. Edgar, Paco, ya ves que es el latoso que nunca sale en la cámara, ¿no? ¿Cómo estás, carnal? Chingón, chingón. ¿Qué hay? Mucho gusto de tenerte aquí, cabrón. O sea, sabemos la historia que tiene Visionary. O sea, es 9 P's, bueno, veas todo el rollo. Chingo de gente que sigue contigo, cabrón. Chingo de gente. Y haces un trabajo, cabrón, junto con las productoras con las que trabajas directamente, en este caso, Lizard Records. Puta, cabrón, están en lugar 20, 20 qué en este momento. Yo me quedé en el 28 de Beatport. Yo también me quedé en ese, me he checado ahorita, creo que fue antier, ¿no? Sí, 28. Pero puta, o sea, estar en un lugar menos del 30, bueno, dentro de los 50, los primeros 50 en Beatport es algo... Puta. Bastante cabrón, ¿no? Chingón. Y chingón que apoyan, la neta. Oye, mi estimado Edgar, ¿cómo es que sale de tu cabeza
el hacer un BA y contactar a la gente? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo lo aterrizas? ¿Cómo lo visualizas? Mira, esa es una historia. Es un dato curioso. Creo que, no sé si sea buena idea, pero creo que sí. Un dato curioso de cómo es que me animé a hacer todos los compilados. Bueno, desde los primeros, ¿no? La neta, todos los he empezado a armar. Estoy sentado, empiezo a escuchar música, pero, o sea, me pasan como SoundCloud de algunos artistas, o algunos que ya conozco, otros que no conozco, y veo que unos sí son demasiado como, pues, muy, muy top. Dije, no, bueno, para que alguien te dé un track para un compilado, pues está medio difícil. Más que nada, si no te conocen es como que, pues, tu trabajo, ¿no? También se respeta. ¿Cómo te van a dar un track si, pues, no, o sea, no es como que, pues, hay un poco, pues, un historial, ¿no? En el trabajo que has hecho. Entonces, yo me animé a hacerlos, bueno, me animé a hacer las invitaciones a varios artistas que yo pensé que me iban a decir que no. Todos los hice en estado de ebriedad. En el mejor estado de México, ¿no? Sí. Así nacieron todos mis compilados, de hecho. Desde el primero, bueno, el primero sí me ayudó, me orientó un compa que creo que pues igual se retiró de la escena. El buen Anses, no sé si lo llegaron a conocer. Sí, por supuesto, ¿cómo no? Bueno, él fue el que me... El ancestro, ¿no? Creo. Ándale, el que llevaba... Ese carnalito vive aquí en Guadalajara, güey. Ah, caray, años que no sé. Bueno, no soy yo para contarte, pero la última fiesta a la que fui, el señor tuvo la decencia de llevarme a mi casa. ¿Por qué? Sí, ¿no? Porque no podía llegar yo, pues. Así es. A huevo. Pues, saludos al ancestro, al maestrazo. Saludos, donde quiera que estés. Fue el primerito, bueno, cuando yo parlaba con él, creo que tenía como dos compilados, no recuerdo bien. Pero yo le dije, pues la neta estaba bien chingón lo que hacía. Me dijo, anímate, ármate uno. Fue el primero el que me ayudó. Pues a mi parecer sí, igual quedó muy chingón. Se llamaba Night of Murder. Hice dos volúmenes, el uno y el dos nada más. Ya después de ahí fue lo que les comento. Creo que necesitaba, bueno, no necesitaba, pero me gustaba estar pues un poquito alcoholizado para poder armar estos compilados. Y fíjate que sí me funcionó un buen, ¿eh? Hubo artistas que yo, así como que en mi sano juicio, nunca me animé a decirles. Así lo pensaba, dije, le escribo, ya estaba escribiendo el mensaje, y al final de cuentas no, lo borraba, no le enviaba nada. Dije, no, pues es como decir que no. Llegaba el día, me tocaba echarme mis alcoholitos. Ah, ahí estaba el valor. Mandaba el mensaje, lo volví a escribir, lo enviaba. Y así me resultaron algunas, buenos artistas que al principio empezaron a trabajar conmigo, y ya después de ahí, pues agarraron esa confianza que les digo, y siguieron, pues, apoyándome en algunos otros compilados. Así es, entonces fue como un salto de fe, ¿no?, en esos mensajes de texto, y te empezaron a aventar, te empezaron a dar de su confianza, y te empezaron a aventar más rolitas, ¿no? Exacto, así. Así justamente pasó. Chingón, chingón. Pues aquí, mira, mucha gente, bueno, nos está preguntando qué rollo con Visionary. ¿Nos podrías platicar qué rollo contigo? ¿Eres productor? ¿Eres DJ? ¿Armas compilados? ¿Qué rollo contigo, hermano? Pues, no, de hecho, no soy productor. Solamente soy DJ. Igual, yo bueno, creo que como varios, comenzando aquí con las fiestas locales, pues al parecer pues les gustaba. De hecho, hay algo que yo tengo y creo que varios tienen. Yo estoy así como enamoradísimo del género del Full On Night. Desde que inicié, estoy, o sea, fascinado con ese género. Entonces, pues igual, o sea, cuando tocaba Full On Night me latía y le daba con todo. Y ya después de ahí, de las fiestas locales, pues empezaron a salir una que otra así como a otro estado,
me empezó a latir más. Bueno, ya fíjate que ya casi no tocaba. O sea, era como que muy pocas veces las que yo llegaba a tocar. Pero en lo que no tocaba, me empezaba como a ocupar de los compilados. De hecho, llegué a sacar como dos compilados en un solo año. ¡Chingón! Y pues ahí sigo. Digo, está chido el hecho de que de repente contactes a los artistas y, pues, digo, no tan fácil sueltan la música, ¿no? No. Bueno, yo siempre he dicho que eso por la confianza de que... Igual un compa. Bueno, varios... Como tres compas me preguntaron que los orientara más bien en ese rollo de los compilados. Porque andaban, digamos, tocando puertas para a los artistas y pues nada más, ¿no? Entonces, es lo mismo que yo les decía. Es que, o sea, es algo difícil que un artista te dé un track si no hay como esa confianza, como algún tipo de historial. O, bueno, hay unos que fíjate que sí, nunca me conocen, bueno, no me conocían, yo les llegué, o sea, les platicaba el concepto, todo, y aceptaban sin problema. Es igual como que, igual dependiendo un poco de cómo te expreses con los artistas, o si les late tu idea, ¿no?, de los conceptos. Yo he tenido así como varios conceptos un poco similares, son como medio sangrientos, pues yo creo que a los de Full On Edge les late ese rollo. Chingón, chingón. Aproximadamente, bueno, este sería una breve. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer este compilado? ¿Algún compilado de estos que ya llevas? Pues, o sea, desde el principio, desde que empiezo a pedirlos hasta que sale, o digamos nada más hasta que ya me dan los tracks. Pues que sí, es como que, bueno, en algunos casos sí me he tardado más en que se libere que en compilarlo. Pero, por ejemplo, un aproximado que me he tardado, fíjate, te voy a dar dos fechas, bueno, dos números. En el que me he tardado menos, creo que ha sido como en 3 meses, ya con todo y todo. O menos, no sé, sí, como 3 meses. Y en el que me he tardado más, 2 años. Mira, acá también... Yuset avienta una muy buena pregunta, que es cierto, que ha habido algún artista o alguna productora que te diga, ¿sabes qué? La neta, no te voy a pasar la rola. Sí, hay uno que desde que yo inicié, digamos, desde mi primer compilado hasta este, el de Flay, lo invité, o sea, digamos, lo invitaba, me decía que no, le volví a decir, anímate, o sea, trataba de convencerlo, y nunca, nunca pude tenerlo, y fíjate que es de mis artistas favoritos, es el buen Distortion. Ah, ya, ya. Saludos. Chris. A huevo, a huevísimo, Carmen. Pues entonces, ahorita en este momento, carnales, a todos los que están aquí conectados, en este momento estamos estrenando, presentando un nuevo compilado de nuestro carnalito Edgar Visionary, que es Flesh. Y en este momento, carnal, pues tú que eres el máster y eres la mente creadora de detrás de esto, les puedes platicar, les puedes presentar, o platícales qué rollo, en qué te inspiraste en esta nueva compilación, carnal. Ah, pues igual es algo curiosillo ese. Fíjate que hubo un tiempo en el que yo ya no escuchaba tanto como ese tipo de full, o sea, en compilados, ese tipo de full night, digamos, entre serio, pero atascado. Entonces, o sea, sí había, pero muy pocos. Después de que hubo un tiempo, pues años atrás, en el que estaba así como uno tras otro, hubo un tiempo en el que, pues yo dije, no, ¿qué onda? Entonces, agarré como es, digo, la mayoría de los compilados que he sacado llevan el concepto de como medio sangriento, algo agresivo y todo ese rollo, atascado. Entonces, decidí hacer empecé con esa idea, ¿no? Le platiqué a un amigo, a Julio Mucora,
De hecho, fue uno de los que me apoyó un chingo en este compilado. Le platiqué el concepto, o sea, así platicando, ¿no?, de compas, le platiqué lo mismo que le estaba diciendo, pues que ya no había escuchado como ese tipo de música, de full on night, atascado, serio, sabrosón. Entonces, pues lo comencé, o sea, empecé como a invitar a los que sé que le dan así, les platiqué el concepto. Julio se encargó de, ahora sí que todo lo que era el diseño y todo ese rollo, pues al parecer sí me lo hizo, más bien sí me lo hizo, pues medio, bueno, muy, muy sangriento, así como todo el compilado, como el tracklist completa. Entonces, pues así fue que nació este compilado de Flay. Y ahorita creo que ya empezaron como a salir un poquito más otra vez ese rollo, ¿no? Más pulona y así. Entonces, y aparte escuché también la rola de Fer, creo que salió como una semana antes de mi compilado, y pues ya como que me dieron más esperanzas de que va a regresar esto otra vez a la atascadera. Sí, la verdad, mi estimado Edgar, es que este compilado está muy cabrón, muy, muy cabrón, definitivamente. Y bueno, un saludo para ahí al Julio Mucora, como no, al carnal Mucora, a huevo. Julio Mucorita, saludos. Maestrazo el buen Mucora, ¿no? Oye, mi estimado Edgar, ¿te parece si nos vamos con el primer track? Ah, sí, me late. Según yo, es de H1N1. Sí, la de BL. Ok, voy a quitar la pantalla para programar todo, porque pues lo tengo aquí guardado con la computadora. Voy a apagar para la banda que nos está viendo y escuchando la cámara. Denme un segundo. Behind the scenes. Exacto, toda la magia acá de este cotorreo, carnales, para que vean que es vivo y a todo color. Correcto. Oye, que por cierto, la neta, la banda, si ya vieron el compilado, ya vieron los artistas que trae, la neta está muy chido. La neta hacía falta ya también, pues, que se motivara toda esa bandita, ¿no? Que se desempolvaran un poco. Así es, gente, pues en este momento ya vamos a empezar con la rolita de H1N1, carnales. Vayan haciendo espacio y pues en este momento váyanse pues mentalizando de que va bien una zapateada bien dura y bien tenda en la cabeza, carnales. Sí, digo, para toda esa banda, ¿no?, que les gusta el Full On Night, aprovechar y disfrutar que una compilación nueva se van a aventar. ¡Ay, güey! ¡Hasta rimo! Chale, ¿por qué no estoy los viernes yo? Por favor. Oye, si hay otros acá MCs, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué no? Chingón, ahí está, ya salió. Listo. Pues, ya está el track cargado, carnales. En este momento le vamos a dar fuego. Edgar, ¿recuerdas nuestra dinámica, carnal? Yes. La de cultura psicodélica, sí, ¿verdad? A huevo, carnal. Pues entonces nos vamos con la rolita de H1N1, es BL. Pues no se despeguen, carnales. Compartan esta rola, vayan haciendo espacio, carnales. Y seguimos aquí en Just the Rapes. Cultura psicodélica. ¡Vámonos! A huevo, vámonos. Hacemos el trato. Unimos fuerzas. Sí. Y celebraremos una gran fiesta mexicana juntos. ¿De qué fiesta hablas? Noviembre 2. ¿Y qué celebran? A los muertos.
Pues ahorita nos vamos a conectar de nuevo con el buen Edgar Carnales para que pues cualquier duda que tengan sobre cómo contactarlo en sus redes sociales, dónde poder escuchar esta buena masacre musical y pues las demás rolas que vamos a poner en un momento, pues ahorita vamos a saber qué rollo, ¿verdad? Pues sí, pues aparte que diga dónde lo podemos encontrar los demás compilados aparte de este, y pues para que la banda escuche las demás rolitas, ¿no? Así es, porque como ya lo había dicho de hace rato, el buen Edgar tiene, aparte de este nuevo que estamos estrenando en este momento, tiene otros antaños carnales que son aprox 9, dijo, ¿no? Sí. Entre 7 y 9, ahorita, mira, ya está conectado nuestro carnal. Estábamos ahorita, Edgar, platicando que pues ya tienes ahí unos buenos compilados. ¿Nos puedes repetir cuántos son? ¿Son 7 o son 9? Son 9. Ok. 9 con este. Ok, 9 y contando, ¿verdad? Sí. Ah, huevísimo. Entonces, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Dónde te podemos contactar? Para cualquier artista, para que te puedan mandar música. Todas tus redes sociales, ¿cuáles son? Apóyanos con eso. Pues solamente tengo ahorita SoundCloud, diagonal Visionary. Es conmigo que ahorita ando. Ok, ¿y tus compilaciones, las demás compilaciones, dónde las pueden encontrar? Aparte de la de Flash. La primera está en una, creo que es un blog que se llama Neurotrans. Esas son gratis, creo me parece, nada más son dos. De ahí están las demás en Beatport, en el sello de Demencia. Y otra está con Ataxia y la última con Iset en Beatport. Chingón. Pues hermano, unas palabras que le quieras decir a la banda para despedirnos. Pues la neta, qué chingón que, fíjate que sí he notado que este compilado, bueno, que últimamente han apoyado chingón, la neta, pues muchas gracias por seguir apoyando toda la escena de Culona y Atascado. Perfecto, carnal, pues entonces ahí están, carnales, sus redes sociales para que los escuchen, carnal, también está dependiente en Spotify para pues ahí para que tengan Beatport. Es correcto, para que los tengan ahí presentes, carnales. Y pues ahí dice Alan Enrique, no, carnal, no tiene ni Instagram, carnal. No, ni pedo. Aún no, por ahí va, pero aún no. Mi estimado Edgar, muchas gracias, carnal, por estar aquí con nosotros. Hombre, chingón. Gracias a usted. Vamos a seguirle con el BA. Nos vamos a despedir de vos, pero seguimos con todos los tracks. Chingón. Pues ya está, bandita, pues ya se la saben, entonces busquen ahí en redes sociales, en SoundCloud también, y pues vamos a danzarle un ratito, ¿no? Ya algo sabrosón con lo que traía el compilado de Flash. Así es, banda, y pues, a ver, antes que nada, el buen Alan Enrique dice, te enviaré mensaje al Instagram, Cater, quiero una camiseta así. Carnal, para las camisetas, ahí tenemos una dinámica pendiente, carnal. A mí no me escribas, carnal, por favor, porque no es conmigo el cotorreo, banda. Es al inbox de Just the Rapes directo. That's right. Pues ya se la saben, bandita. Pues aquí los esperamos el próximo martes con Ravers Only y el jueves con Just the Rapes. Así es, banda. Un poquito más de violencia el próximo jueves, ¿no? Pero debo de repetirlo, gracias Edgar, la neta, muchas gracias por estar aquí, carnal. Qué buen compilado te aventaste, lo vamos a seguir escuchando. Mucho éxito, cabrón, porque la neta en Beatport está con Tokio. Y pues que fluya todo esto, ¿no? Hay mucha gente que quiere terror por ahí, Yuset. ¡Quiero más terror! Pues espérate, Yuset. A huevo. Espérate. Pronto. Ni yo sabes también. Qué pedo, ¿va? Pues venga, pronto. Mi estimado Edgar, despídete de la banda, carnal. Cámara, banda, y pues escuchen el compilado Flash. Yo me voy a poner a bailar. ¡Eso! ¡Chingada madre! Perfecto, banda. Pues entonces nos estamos oyendo próximo martes, carnal. Me despido. Aquí Carlos. Nos vemos. Pues ya también se la saben. Acá Abraham in the house.
Y los esperamos el próximo jueves a darle entonces ahorita con musiquita. Así es, banda, nos despedimos. No se despeguen, carnales. Tenemos más música aquí en Just the Rapes. Cultura psicodélica. Eso. Venga. Buena luna, carnales. Dense grasa. Truchas, truchas, porque viene algo bien difícil acá por acá, ¿eh? Aguanten, aguanten. ¿Qué te parece algo de Mucora? Vamos con Mucora. Ay, güey, me van a... chingados, no. Me van a patear la cabeza. Como debe ser, ¿no? Señora, no se despeguen, estamos aquí en Just the Rapes. Cultura psicodélica. Fuga de uva. Vámonos. Vibras.
maravillosa oportunidad de ver nacer casi milagros. Por lo demás, un segundo consejo a los jóvenes. Lo imposible cuesta un poco más. Y derrotado. Derrotados somos solo aquellos que no tienen. Gracias.
time is it over there? I don't know, it's night. Well, thanks for calling out of the blue like this. Your father's gonna be sad he missed you. Usually you call us in the morning. Yes? I feel everything.
aquellos que no pueden ver en la oscuridad, que se haga la visión. Para aquellos que no pueden.
Blue in the afternoon, orange in the evening.